Jefferson y Emily, gracias a la ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Esta noche danzamos. Bailamos, bailamos. Que Jefferson, tienes todo en esta vida para gozar. Eso no hay duda. Venga por acá, por favor, mi querido Jefferson. Quiero estar al lado de Jefferson. Jefferson. ¡Sas! Ok, Jefferson, por acá, por favor. Emily, no se lo voy a quitar, solamente es un ratito. Ya. ¿Están todo bien? ¿Sí? Súper bien. Perfecto. Chicos del jurado. A mí me hubiera gustado haber visto más pop, porque desde el inicio lo que vi más bien fue samba. Ahora, con esos brazos que tú tienes, voy para los Leaf, con esos brazos que tú tienes, esa chica no tiene necesidad de hacer truco de ninguna índole. Ella, tú la lanzas y cae como Dios manda. Lo único que tú te tienes que poner bien dura. Cada vez que el chico te vaya a cargar, por favor, te tienes que ajustar el pompi, pectoral, dorsal, los pies, ¡rum! Incluso para que te ayude. Okay. Pero con todo, muchísimas gracias y felicidades por estar acá. Y a la otra, por favor, yo quiero ver POC, porque no lo vi. Karen, vamos por lo bueno. Y es que hubo mucha energía. Jeff, tú eres un gran bailarín. Lo has sido siempre. Paréntesis, quiero decirte que yo bailaba con Ta Dominado contigo. Tienes que venir a bailar un ratito acá conmigo. Ahorita. ¿Qué me parece? Vaya, vaya, para que se le haga su sueño realidad. Ya que todos los concursantes le dicen a Carla que es el sueño realidad, conocerla. Ahora es tu sueño. Era mi momento, por favor. A ver, por favor. ¡Vaya! Verás. No, samba, samba. No tiene la de Ta Dominado, ¿no? Para recordar un ratito, abajo, abajo, claro, arriba, arriba. Yo me la sé, yo me la sé, creo que me la sé. Creo que Ta Dominado. Ta Dominado. Esa no, esa no. Ta Dominado. Ta todo ya, la manito. Dominado. Vale, pues, Ta Dominado. Ta todo dominado. Qué lindo. Ta Dominado. Ta todo dominado. ¿Qué lo vimos, sí? Ta Dominado. Ta todo dominado. ¿Qué está el público? Ta Dominado. Ta todo dominado. Mira, entonces vamos la manito. Abajo, abajo, arriba, arriba. El pecho, pecho. Arriba, arriba. Pa toma. Ay, ahora más lento. Linda, sí sabe. Ay, la Gaby, Gaby. Bella, bella, muchísimas gracias. ¿Qué tal canto? Carlita, me quedo. Baile, baile usted con. Lindo recordar, ¿no?
Él domina lindos todo. Recuerdos. Tú dominas todo. Lindos recuerdos. Eso no nos queda duda. El trabajo, en realidad el trabajo de los coreógrafos que están trabajando detrás de eso es muy bueno. En la parte que se refiere el señor Alejandro de la samba, tiene una base de samba atrás, por lo cual es válido. Yo quiero que contemplemos esa idea que aquí van a haber fusiones de cosas. Y yo no puedo mandarles un pop, pero vamos a tener 16 de samba y 2 pasos de merengue, porque nos queda imposible básicamente. Eso ya va a la creatividad también del coreógrafo. Entonces, tengamos un poquito de disposición al momento de ver eso, porque lo vamos a ver, es parte del show. Hay que contemplar cada género. Si él no baila el género que dice pop, no es válido. Totalmente válido. Es un samba, no es válido. Es pop, es pop. Salsa, no salsa. Son, es son. Guaguancó, guaguancó. Rumba flamenca, rumba flamenca. Rumba cubana, rumba cubana. En fin. Ahora, si me dicen, va a fusionar con esto y esto, ahí yo me callo. Leo, creo que pueden aprovechar más a los bailarines. Esto para nada era pop. Si hubiesen tenido 2 bloques de pop y normal, Jefferson hacía samba, que es su fuerte, aprovechabas que tiene esas habilidades, está bien, pero esto no tiene ningún... Por ningún lugar es pop, por ninguna parte es pop, y no es culpa de ellos, porque ellos, como Jefferson dice, solo ejecutan lo que se les ordena. Emily, Jefferson te opacó por completo. Ok, tú debes saber que él es un gran bailarín, encima de que es grande, guapo, tú debes dar el doble. Tú no eres pequeña, ok, tampoco eres gigante, entonces debes bailar mucho más amplio. Siento que él te opacó por completo. Gracias, Carlita. Mis compañeros lo han dicho casi todo. Personalmente, las cargadas no me molestaron, tal vez no estaban súper limpias, pero me gustó. Ahora, en el caso suyo, Emily, desde que usted estaba parada y Gaby estaba haciendo preguntas, estaba con los pies así, suecos, cruzados, tiene que en los altos estirar las puntas de los pies, crecer. Jefferson, en el baile no tiene nada que ver la estatura, tiene que ver más con la actitud y bailar desde adentro con el corazón. Pero a mí me gustó. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Yo no sé si estoy equivocado o algo, pero me comentaron que a ritmo pop se puede poner diferentes estilos, ¿verdad? Entonces yo quería saber, ¿no hubo pop en esta coreografía? Pop. Porque cuando yo conversé con el coreógrafo, él le dijo que sí, en pop se lo puede poner los tres, el ritmo que se va con el pop. En el pop es una secuencia de pasos fuertes. Okay. Yo sé que hubieron pasos fuertes, pero todos tenían líneas de samba, de ballroom. ¿Y tú has visto bailar a Chayanne? Báilame como quieras, báilame, pa, hey, ja. Es otra cosa, es otra coreografía, es otra pieza coreográfica. Eso no hubo pop. No es su culpa, pero deben hablar con el coreógrafo porque está desenfocado. Converso con mi coreógrafo. Ok, Jefferson y Emily, ahora sí. ¿Listos para recibir la puntuación? Listo. ¡Listos! Señores miembros del jurado, por favor, cuando deseen. Carla 9, Alejandro 5, Karen 7. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Hermosos! Vayan con su coach, por favor.